God is alive, you know. And every time we preach the word, it's not us, it's God, man. It's blessing to your lives, okay? Vamos a inclinar nuestros rostros, amemos, let's bow down our heads. Padre bendito, Señor, una vez más, Señor, venimos delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que ya estás aquí con nosotros, Señor, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, abra los corazones, Señor, las mentes y los oídos, Padre. Usa tu siervo, Padre bendito, Señor, que no sea yo, Señor, sino tú, Padre bendito. Tú conoces a cada uno de estos muchachos aquí presentes, Padre. Tú conoces su pasado, tú conoces su presente, tú conoces su futuro, Padre bendito, Señor. Si hay alguna necesidad, Señor, aquí presente, Padre bendito, las ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, muchachos. I know today you guys have had several preachings, guys. Muchos de nosotros a veces decimos, ay, otra vez, Brother Tony. But unfortunately, it's a blessing for us, amen. Ahora se va a predicar de la palabra de Juan 3, amen. When Jesus is preaching, there's a guy that asked Jesus, I mean, Señor, bueno, sabemos que tú eres enviado de Dios, eres hijo de Dios, pero en eso Jesús le dice, no hay nadie bueno aquí, en esta tierra, más que mi Padre, amén. And then he starts telling, I tell you what, the truth, no one can see the kingdom of God unless he's born again. Jesús le hace una pregunta a Nicodemo. Nicodemo era un hombre en esta tierra astuto, sabio, era un hombre de poder, amén. Pero la pregunta que tenía Nicodemo era que cómo podía volver a nacer otra vez, vuelto a nacer otra vez. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que no entras al reino del cielo, al menos que vuelvas a nacer, amén. Y Nicodemo, como cada uno de nosotros, cuando nos predicaban la palabra, muchas de las veces no entendíamos, cuando se nos explicaba la palabra, amén. Pero aquí Jesús le dice, en inglés dice, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he's born of water and of spirit. Nadie puede entrar al reino de Dios, amén, al menos que haya nacido de nuevo y en agua, amén. Hay miles de religiones en este mundo, amén. Todas las religiones te dicen que Dios está con ellos, amén. ¿Cuántos saben? I was watching a documentary that there's 125 religions in the world. Que la gente sigue, dice que hay 125 religiones en este mundo, y todas las religiones dicen que Dios está con ellos, pero sin embargo Jesús lo único que predicaba era amor, amén, y la forma que aquí, directly, yo sé que se te ha predicado de la salvación, de que Cristo te ama, Cristo perdona, pero the basic truth, si no tienes a Cristo en tu corazón, no entrarás al reino de los cielos. Our previous preaching, nuestra predicación previa, el hermano que el Señor estaba usando estaba diciendo que cuando alguien muere en el funeral, dice, no, es que ya se fue al cielo. Everybody in the funeral says, you know what, he's in heaven, you know, he's in a better place. But the word of God tells me that's not true. La palabra de Dios me dice a mí que no es cierto. Dice que la palabra de Dios que para decirte en serio, ningún hombre puede entrar al reino de Dios sino nacer de nuevo. Y en eso Jesús se enfoca en Juan 3:16. La mayoría de nosotros sabemos eso. Dice, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believed in him should not perish, but have eternal life. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único hijo para morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ha predicado que Jesús es amor, se ha predicado que Jesús es la salvación. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano. Aquí abajito dice, porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y abajito ahí en el Juan 3:36 dice, but whosoever believes in the Son has eternal life. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, su vida ya ha sido condenada. That's the basic truth of the Christian Soccer League. Esa es la verdaderamente lo básico de la liga cristiana. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, créeme que tu destino va a ser malo. The word of God talks about hell. La palabra de Dios habla del infierno como un lugar de tortura. El dolor de esta tierra no se compara al dolor que va a haber en aquel lugar. La liga cristiana es para que aquel que no ha aceptado a Cristo en su corazón, to let you guys know that you guys are eternal. Cada uno de nosotros somos eternales, okay? Once you die, your spirit continues. Tu alma sigue, amén. El cuerpo, dice la palabra de Dios, que el cuerpo a donde vino. El alma es la que va a ser juzgada. Tu alma va a ser eterna. Puedes decir, no, yo estoy joven. I got 30 more years of life.
Me espero hasta que cuando ya esté en el hospital muriendo, entregar mi vida a Cristo. Pues déjame decirte que no todos vamos a tener esa oportunidad. Déjame decirte que Cristo te ama. Él entregó su único hijo. Lo has oído miles de veces, pero para recalcarte que si tú no crees, la misma palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre tu vida. Think about that. The wrath of God is upon you. If you don't believe in what we're teaching, créeme que todo esto no es pura coincidencia. El Señor no le puso al hermano Tony en su corazón del fútbol por una coincidencia. No, porque el Señor sabía que tú y yo íbamos a estar aquí en esta tarde. Y Dios es amor, dice la palabra de Dios, que Él es he's a gentleman. Que Él toca en tu corazón. Él no te forza. Las otras religiones tienes que comprobar a tu Dios. You know? But God, no. Dios toca tu corazón. He's a gentleman. La palabra de Dios aquí, the subject of today's preaching, el tópico de la predica de ahora, ¿estará la ira de Dios sobre tu vida? Maybe things can be in your life good. A lo mejor en tu vida está todo pasando bien. Pero porque así es de misericordioso el Señor. Amén. Te voy a invitar que te pongas de pie. Mi mensaje es corto, pero ya sé por qué. Es corto porque ya se nos ha predicado yo varias veces. Ya sabes quién es Jesús. Está en ti, mi hermano. Está en mí. De decidir cuál es tu destino. Vamos a poner de pie, amén. Y todos inclinando su rostro. Padre bendito, Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo en aquella cruz, Padre bendito. Se nos ha predicado miles de veces, cientos de veces, Padre bendito, pero por cada predicación, Señor, podemos sentir, palpar tu amor, Padre, por cada uno de nosotros, Padre. Una vez más, Señor, te ruego por estos muchachos, Señor, aquellos que no te han aceptado, Padre bendito, Señor, que sigas teniendo misericordia sobre ellos, Padre. Y aquellos que somos cristianos, Señor, que hemos tomado nuestra cruz y seguirte cada día, Padre, ayúdanos, Padre bendito, Señor, a seguir venciendo al enemigo, porque el enemigo conoce mi debilidad, el enemigo conoce nuestras debilidades, Padre. En tus manos estamos, Padre, en tus manos estamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios bendiga, chavos.